¿Qué pasa ahora? Pues nada, que lo he estado pensando bien y no sé. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Que me parece una locura. No te estarás echando atrás, ¿no? Pues un poco sí, la verdad. No sé, es que no he pegado en toda la noche. Y no paro de plantearme que... ¿Qué es lo que usted quiere que hagamos? ¿Que cómo lo vamos a hacer los dos solos? No te di ayer todos los detalles. Sí, hombre, sí, pero... ¡Ni peros ni leches! En ese furgón solo van dos guardias a punto de jubilarse. Sí, pero armaba hasta los dientes. Dos viejos que no se dan ningún problema. Tengo que contarte una cosa, pero no te enfades. Que lo hice por tu bien. ¿Qué has hecho, María? Pues que le he dicho a Miguel que estás embarazada. ¿Cómo? Ay, Leonora, es que se me escapó y bueno, ya lo sabe. María, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa así? No estabas en tu derecho. Ya, pero es que se iba a ir a Londres. Y yo también pensé, pues que él tenía derecho a decidir. Ay, Leonor, lo siento mucho. ¿Lo sientes, María? ¿Que lo sientes? Esta vez te has pasado de la raya. Vaya por Dios. ¿Lleva mucho tiempo trabajando para el doctor Marta? Desde que llegué a Madrid. Me enteré que tenía una plaza de enfermera vacante. Me presenté en su consulta y me contrató. ¿Y se encuentra a gusto en el trabajo? ¿La trata bien? Es una eminencia como cardiólogo. No en vano pertenece al equipo personal de Franco. Sí, ya me lo dijo. ¿Y saben qué universidad estudió? Supongo que se formó con los mejores especialistas europeos. Me lo he estado pensando mejor y creo que es una tontería que sigamos enfadados. Me alegra oír eso. A partir de ahora seré más comprensiva con tus negocios. Y no protestaré, vea lo que vea en mi pensión. Bueno, en nuestra pensión. Hay algo que yo no sepa. ¿A qué te refieres? A tu cambio de actitud. Reconozco que estaba un poco reacia, pero bueno, al fin y al cabo, yo también me dedicaba a lo que me dedicaba, ¿no? A regentar burdeles. No te creo. Me da gusto ver a alguien que se siente satisfecha con la vida. La verdad es que estoy muy, muy contenta, pero no todos son alegrías. ¿Ya le está dando disgusto a su marido? No es culpa de Tomás. Menos mal, ya me estaba asustando. Se porta de maravilla conmigo y con Sofía, ni te cuento. Pero tiene muchas secuelas de su cautiverio. Ya. Tuvo que sufrir mucho por culpa de esos comunistas. Sigue arrastrando demasiadas cicatrices del pasado. Tal y como nos temíamos, si no toma medidas urgentes le puede quedar poco tiempo de vida. No me extraña. Esa es la razón por la que mi estado de salud no me supone una gran preocupación. ¿Por qué no quiere curarse? Porque he vivido mucho, doctor, y sabiendo que va a llevarme en poco tiempo la barca, he puesto en orden todos mis asuntos. Así que entre vivir un poco más o vivir un poco menos, no encuentro una gran diferencia. Pero yo se lo dije en la consulta y viendo los resultados de las pruebas, estoy en condiciones de confirmárselo. Puedo operarle. Por ahí vienen. Venga, tumba la moto en el suelo. No lo veo, sargento, no lo veo. ¿Y si pasa un coche antes de que venga el furgón? ¿Pero tú te crees que soy idiota? Precisamente he cogido este sitio porque por aquí no pasa nadie. He elegido este sitio porque se puede ver venir un furgón a kilómetros. Venga, tumba la moto ya. Este lugar es perfecto y nadie me va a joder el plan. Así que deja de quejarte. Toma, ponte el pasamontañas. Con esto no voy a ver nada, sargento. ¿Por qué te lo pongas? ¿Qué quieres, que te reconozcan? ¿Y te pases el resto de tu vida en la trena?